Bienvenidos sean todos a La Noticia, primera emisión. ¿Cómo estás, José Luis? Excelente día para ti. Igualmente, un verdadero gusto. Hoy de amarillo con negro, mi querida Roselena. Como siempre, un privilegio poder estar llevándoles a todos ustedes lo mejor en información. Ratificarle el muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a la primera emisión. Claro que sí, vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Un muerto y un herido dejó un ataque al estilo sicariato en Manta, provincia de Manabí. Las víctimas estaban jugando naipe en el portal de una vivienda cuando sujetos llegaron y abrieron fuego contra ellos. Cartas terminó en tragedia en Manta, provincia de Manabí. Dos personas de una misma familia fueron baleadas dentro del portal de una vivienda. Una de las víctimas murió en una casa de salud, la otra resultó herida. Tres personas se encontraban a mi costado izquierdo en la esquina jugando cartas, motivo en que es interrumpida ya que llegan dos personas en una motocicleta y comienzan a dispararles. El hecho ocurrió en la calle 112 y avenida 111 de la parroquia Tarqui. Sicarios en moto llegaron hasta la vivienda y realizaron 7 disparos. Parece un tema de sicariato. Dentro de la vivienda, como ustedes ven, es una vivienda cerrada. En el portal que es cerrado, al parecer, pues, sufrieron el atentado. De 3 impactos de proyectil en el costado izquierdo de las costillas. Lamentablemente creo que han afectado gravemente a los órganos vitales. En la misma vivienda, Luis Alfredo P., de 34 años de edad, el 3 de mayo del 2017, fue acribillado por sicarios encapuchados. Murió en el mismo portal de esa vivienda. Claro, preocupa a todos, niños. Todos tenemos familia y a nadie le gustaría que hicieran eso. De atacarlos dentro de su propia casa. Es obvio, niña. El fallecido fue identificado como Javier Chávez, de 30 años de edad, quien registra antecedentes penales. Él tiene antecedentes por sustancias ilícitas. No es hace mucho de lo que ha salido cumpliendo una pena. Con esta muerte violenta suman a 19 las personas asesinadas en la ciudad de Manta en lo que va de este 2021. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y la Policía Nacional dio a conocer que ya existe una persona detenida en el caso del asesinato de un taxista al sur de la ciudad de Guayaquil. El crimen habría sido por robo. El hecho lamentable se registró en las calles Francisco Segura y Rosa Borja. La tarde de este lunes, el ciudadano que viajaba en este taxi se encontraba en el sitio esperando el cambio de luz en el semáforo. De pronto fue interceptado por desconocidos que llegaron en una moto y en un auto. Y proceden a arrebatarle un maletín con dinero y a realizarle varios disparos. Por eso el señor fue trasladado de emergencia hasta el hospital del sur de la ciudad para que reciba la atención médica. Bajo estas características, la policía considera que el ciudadano aparentemente habría retirado dinero desde una entidad bancaria. Lo guardó en el portafolios y salió en el taxi que él mismo conducía. En horas de la noche se pudo identificar al conductor del vehículo, el cual ya se encuentra a órdenes de la autoridad competente. En manos de este ciudadano se encontró una cantidad de dinero que pensamos era parte del botín que se habían robado anteriormente. Varios fueron los operativos ejecutados hasta localizar a la persona que manejaba el auto que se utilizó en este hecho de violencia. Estamos trabajando justamente para establecer todo ese tipo de relación de qué banco salió y tratar de dar con el paradero de los demás integrantes de esta banda. Aproximadamente unos $800. Informó José Morales. Y en Quevedo, provincia de Los Ríos, la Policía Nacional logró desarticular una banda dedicada al robo en ejes viales. Los sujetos se hacían pasar por policías utilizando prendas de la institución. Ya, y este es dos. Dos hay. No hay más. Revisar esto. Hay que revisar bien. Para encontrar las armas de fuego que utilizaba la banda, la policía tuvo que en una mecánica levantar el vehículo y sacarlas de donde estaban ocultas. Fueron 5 hombres y una mujer detenidos en el cantón Quevedo. Procedían en horas de la noche, en lugares desolados, en las carreteras de la provincia de Los Ríos, a perfilar y ubicar a vehículos y víctimas. Mediante el amedrentamiento de armas de fuego, procedían a robar objetos de valor y los objetos que transportaban o mercadería que transportaban los vehículos. Pero para frenar la marcha de los vehículos, los ahora detenidos se vestían de policías, usaban chompas reflectivas, que ahora son parte de la evidencia. Asimismo, tenemos la recuperación de 690 autopartes de vehículos. De los hoy
aprehendidos, tres de ellos poseen antecedentes por robo, hurto y la posesión y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. El operativo Impacto 305 fue ejecutado por la Policía Judicial, CIPROVAC y la Dirección General de Inteligencia. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y un hombre fue hallado ahorcado en su habitación al norte de Guayaquil. Al parecer, la depresión y la falta de recursos económicos lo habrían llevado a quitarse la vida. Veamos. El hecho se produjo en el sector Brisas del Norte, en Guayaquil. Según lo que explicaron familiares y habitantes de la zona, habrían dos razones para que el ahora occiso haya tomado la fatal decisión. Según las versiones y los relatos de los familiares, posiblemente por deudas, por casos sentimentales. Estaba ahorcado en su cuarto, nada más me escucharon. En su cuarto, guindado. Es que fuimos a ver, un vecino estaba cuando lo contó, que el chico ahí se había ahorcado. Elementos policiales llegaron al lugar para empezar con investigaciones. El suceso se dio a conocer en todo el sector. A nosotros, llegar al lugar, pudimos constatar un cadáver de sexo masculino, el cual se encontraba en posición, en suspensión completa. El fallecido trabajaba como taxista informal. Ahora deja sumida en la tristeza a toda una familia. Manifiesta que la abuelita se percata del caso en horas de la mañana, ya que le llamó a su habitación y no contestaba, entonces ingresa por otra puerta que había para entrar al cuarto y lo encuentra suspendido en el dormitorio. Informó Julio César Saona. En el siguiente informe conoceremos el punto de vista de quienes se muestran a favor de la despenalización del aborto, además de estudiar la parte legal que debe regir a esta resolución. Un jurista señala que todavía existen ciertos vacíos en la ley que se deben tomar en cuenta. Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, señala que todo es parte de una lucha histórica para los movimientos de mujeres y de la niñez. Es para nosotras una sentencia que abre la puerta para cerrar la injusticia social. Asegura que sus pedidos a la Corte Constitucional estuvieron direccionados hacia el inciso segundo del artículo 150 del COIP, con el cual establecía el aborto no punible en casos de embarazos como consecuencia de una violación, pero señalaba que específicamente en el caso de tratarse de una fémina con discapacidad mental. Y establece que no hay una diferencia entre el grado de afectación de una mujer con discapacidad mental y una mujer que no lo tenga. De su parte, el jurista Carlos Luis Sánchez detalla que esta disposición deja ciertos vacíos que se deben analizar en los próximos 2 meses. Ya hay vacíos en la ley y lo que ha propuesto la Corte Constitucional corresponde a una realidad utópica que no vivimos nosotros ni nadie. Manifiesta que es necesario comprobar que realmente existió una violación sexual y que en ese marco se presentan 2 circunstancias que serán difíciles. La primera es la temporalidad y la segunda la presunción de inocencia. Si el supuesto violador enfrenta una denuncia y una acusación de violación, el proceso penal por definición o por experiencia personal jamás va a durar hasta llegar a una sentencia menos de los 9 meses que dura la gestación. La directora del CEPAM manifiesta que mientras pasen esos 2 meses, no se necesita de una denuncia para comprobar que existe un embarazo por violación. Ninguna mujer o niña o adolescente que esté en una circunstancia como tal puede ser negada de proveerle esa atención. Pero sí reconoce que podrían darse casos en los cuales una mujer finja ser víctima de una agresión sexual para acceder a un aborto no punible. Hay un alto porcentaje de denuncias falsas de violación, debo decirlo, es una estadística impopular, pero existe. Quien mienta, quien falsea información, hay otras figuras legales a las que tendrá que acogerse. Quien da un falso testimonio, quien mienta ante la corte, hay esa figura, digamos, ese hecho no la releva. Informó José Morales.
Muy bien, son las 7 y 11 de la mañana. Mi querida Roselena, nos tenemos que ir a un breve corte comercial, pero cuando regresemos le contaremos que el Hospital Eugenio Espejo de la capital de la República está en crisis debido a la falta de medicamentos y equipos técnicos. Como dice la canción de Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta. Los médicos se fueron, el estetoscopio está de fiesta y el suero se usó para endulzar el café. Crisis por falta de insumos. Entonces, esta y otras informaciones al regresar. Sigan con nosotros. En los últimos meses se han convertido en blanco de los sacapintas en el centro de Guayaquil. Los comerciantes de nacionalidad china son interceptados por sujetos armados, fuera de los bancos y también en sus locales. El chinito salió del banco, retiene una cantidad de dinero y creo que ya lo vieron, siguieron y ahí lo atacaron aquí adentro. ¿Qué acciones antidelictivas están optando con sus empleados y qué hace la Policía Nacional para frenar este tipo de casos? Serían personas cercanas a la víctima, que ellos proporcionan la información y es así que esa información la venden a las organizaciones delictivas. Se lo presentaremos más adelante en la noticia en la comunidad. 7 de la mañana con 18 minutos, vamos con la información que habíamos anunciado. El Hospital Eugenio Espejo de Quito se declara en crisis ante la falta de medicamentos y equipos médicos. Galenos y trabajadores advierten que ese sanatorio podría colapsar si el Ministerio de Salud no toma medidas urgentes. El Hospital Eugenio Espejo de Quito está en crisis. Así lo advierten médicos que trabajan en primera línea contra el COVID y quienes atienden a pacientes con otras patologías. Denuncian falta de insumos, medicamentos y equipos médicos. Relajantes, antibióticos, insumos para orointubación. Todo eso está habiendo deficiencia en el hospital. Estamos a punto de colapsar en el hospital. La situación delicada que atraviesa el hospital se refleja principalmente en la unidad de cuidados intensivos, que está llena. Solo en el mes pasado ingresaron 842 pacientes y 3.670 personas con COVID no severo fueron atendidas en la casa de salud. Pero el problema de fondo es la escasez de fármacos para su tratamiento. La área de cuidados intensivos requiere de medicamentos, insumos que son específicos para este tipo de áreas y cada vez están escaseando más. Va a influir en la evolución de los pacientes. Mercedes Almagro, presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital, asegura que este no es un problema nuevo, pero que se agudizó por la pandemia. A diario, 1.500 personas acuden a emergencia, en su mayoría por COVID. Dice que no pueden garantizar la atención sin la renovación de equipos. Necesitamos renovación de máquinas de anestesia, renovación de ventiladores. La salud está en crisis. Pronto va a ser insostenible esta situación. A esto se suma una crisis administrativa con el cambio frecuente de autoridades. En un año en el hospital han pasado 5 gerentes y 7 directores médicos. ¿Qué personal puede hacer alguna actividad con esa inestabilidad? Ante esta situación, desde la cartera de salud, se informó en un comunicado que la administración del hospital se encuentra ejecutando acciones inmediatas para agilizar los procesos de adquisición de medicamentos e insumos y que continúa cumpliendo con el otorgamiento de nombramientos permanentes como lo establece la ley humanitaria. Informó Priscila Cadena. El Consejo Nacional Electoral inició la depuración del padrón de vacunación que se basa en el padrón electoral y que se utilizará para el proceso de inoculación como propuesta del presidente electo Guillermo Lasso. Al respecto, el Colegio de Médicos de Pichincha pondrá a disposición un ejército de vacunadores. La Dirección de Procesos de Electorales a cargo de Lucy Pombosa del Consejo Nacional Electoral CNE será quien lleve adelante los acuerdos en el proceso de vacunación contra el COVID-19 solicitado por el presidente electo Guillermo Lasso. El primer paso será la depuración del padrón. Ya no sería padrón electoral, sino padrón de vacunación, porque en este caso tendrían que constar en el padrón todas las personas que se encuentran en el padrón pasivo, todos los ciudadanos que se encuentran detenidos y con sentencia ejecutoriada. Sabemos que en el padrón electoral constan las personas privadas de libertad sin sentencia. En esta ocasión tienen que estar todos los ciudadanos.
El Consejo Nacional Electoral no tendrá problema en habilitar los 4.276 recintos que se utilizaron en la segunda vuelta. Todo depende de la cantidad de vacunas como llegue. Si llega en un solo lote, ocuparemos todos los recintos. Caso contrario, conforme llegue, utilizaremos de acuerdo a los parámetros que nos indique el Ministerio de Salud. El consejero José Cabrera desde ya quiere dejar claro que en el manejo del medicamento en sí no tienen experiencia. Nosotros no tenemos esa capacidad, entonces eso tendrá que hacer el Ministerio de Salud. El nombrar a las personas que van a vacunar, igual el Ministerio de Salud. Lo que no sería problema para Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, quien da la solución. La creación de ejército de vacunadores, que serían los estudiantes de medicina de los últimos años de medicina, enfermería, obstetricia, tecnología e incluso veterinaria, porque tienen el conocimiento de saber aplicar una inyección, instruirlos a más de los internos rotativos y nosotros como profesionales de la salud. Máximo organismo electoral le preocupa la transportación y distribución de las vacunas. Eso el Ministerio de Salud, porque hay que ver carros refrigerados, los repositorios de que se traslada las vacunas. La sociedad, los medios de producción, las cámaras de producción y comercio podrían colaborar en la situación logística. Una propuesta que podría consolidarse una vez que Guillermo Lasso asuma la presidencia, informó Héctor Romero. En Quito, 135 personas están a la espera de una cama en cuidados intensivos y la tasa de positividad sigue al alza. La Secretaría de Salud del municipio capitalino exhorta al alcalde a que tome medidas restrictivas, sobre todo en la movilidad. Para que veas. Las cifras no son alentadoras, sobre todo en Quito, epicentro de la pandemia. Acumula 131.209 casos confirmados de COVID y a diario en las casas de salud personas buscan atención por sintomatología asociada a la enfermedad. Es que el fin de semana tuve síntomas de gripe. Igualmente vine acá al hospital para hacer la prueba del hisopado. Tengo algunos síntomas desde hace 3 días y tengo que hacerme la prueba para poder ver si estoy contagiada. Según el informe de la Secretaría de Salud del municipio, en las últimas semanas se ha reportado el máximo número de personas a la espera de una cama para cuidados intensivos, 168 desde que inició la pandemia. En la actualidad, 135 pacientes están en lista cuando la ocupación hospitalaria es alta. La situación de la ocupación de camas para UCI es del 97% por COVID-19. La mortalidad en exceso en el mes de abril fue del 108% y del 87% en los primeros días de este mes. Cifras consideradas altas, por lo que la entidad municipal sugiere lo siguiente. Se sugiere tomar medidas más restrictivas que permitan con la situación epidemiológica y que tengamos una disminución. Entre las medidas constan prohibir el consumo de alimentos en patios de comida, restaurantes, centros comerciales y mercados, restringir la circulación vehicular según horarios y número de placa, además continuar con la priorización del teletrabajo en sectores no esenciales, tanto público y privado. Ante los exhortos, el alcalde Jorge Yunda dijo que se analizarán cuando finalice el estado de excepción. Para seguir tomando las correcciones, las restricciones, las medidas, dar y bajar el riesgo de contagio y una reactivación equilibrada de la economía. En cuanto a las pruebas COVID que realiza el municipio, restan 4.000 y está previsto la adquisición de nuevos insumos. Informó Priscila Cadena. Son las 7:25 de la mañana, 7:26 ya, y seguimos con más información. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, rindió su versión ante la Fiscalía dentro de la indagación sobre la ejecución del proyecto Letras Vivas y los contratos para la limpieza y aseo de las zonas regeneradas. La diligencia se llevó a cabo vía telemática. Veamos. Tras la solicitud de diferimiento, la diligencia se llevó a cabo a las 10:30 de la mañana vía telemática. Con toda mi apertura. La alcaldesa Cintia Viteri debía contestar las preguntas de la ministra fiscal del Guayas en torno al proyecto Letras Vivas y la suscripción de los contratos para la limpieza en zonas regeneradas. La misma burgomaestre solicitó a Fiscalía y Contraloría que inicien las investigaciones y auditorías. Con la firme convicción
y seguridad de no haber cometido personalmente ninguna infracción. En el primer caso, la obra que contempló la elaboración de 50 murales con frases de poetas y escritores se ejecutó por $389,350 con Elías S., quien junto a su abogado también pidieron nueva fecha y hora. Para lo que es la contratación por metro cuadrado de cada obra, es decir, no se puede considerar la pintada de una pared con la pintada de un mural artístico. Para el aseo de espacios administrados por la Fundación Guayaquil Siglo XXI se suscribieron 12 contratos con 8 empresas por $19.7 millones. El Ministerio Público indaga un presunto peculado, aunque según el asesor jurídico, quien a las 14 horas dio su versión bajo la misma modalidad, los contratos pasaron por todos los procesos dispuestos en la ley. Hasta los bajos de la Fiscalía de la Merced acudieron integrantes de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas. La opinión pública hace que la ciudadanía ya tenga, como se dice, una sanción social. Y eso es lo que no podemos permitir, porque eso es violencia que se genera antes de un fallo. No solamente estamos aquí por Cintia, estamos por todas las mujeres que son vulneradas por cualquier cosa políticamente. Desde la semana pasada, la alcaldesa no ha vuelto a pronunciarse públicamente, informó Jorge Escobar. Buenas noches. Con un llamado a fortalecer la democracia, Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, entregó las credenciales a asambleístas nacionales de Pichincha, el exterior y parlamentarios andinos. Mientras tanto, la pugna por alcanzar a la presidencia y vicepresidencia del Poder Legislativo se intensifica. A pocas horas de que los nuevos asambleístas asuman funciones, toma más fuerza la posible alianza entre el Partido Social Cristiano y Unión por la Esperanza, que aglutina a los correístas. El primero asumiría la presidencia del legislativo, a pesar que Henry Kronfle no lo quiere admitir. Asambleísta, pero ¿cómo van las cosas? Aparentemente usted es el futuro presidente del legislativo. No, señor, nosotros somos muy claros. Nosotros dentro del Partido Social Cristiano hemos presentado una terna de nombres, el señor César Rón es uno de ellos, el señor Carlos Falqués y su servidor. Pierina Correa también prefiere ser cauta en algo que de a poco se está convirtiendo en voz populi. Ellos asumirían la vicepresidencia con Paulina Cabezas. Pero hasta el momento sería la hipótesis que más toma fuerza, Partido Social Cristiano a la presidencia y ustedes a la vicepresidencia. Se han mencionado tantas cosas, también en un momento dado se habló de acuerdos con otras organizaciones políticas. Pachacutic, pudiendo quedarse sin pan ni pedazo, algo que al parecer a Salvador Quispe no le quita el sueño. Y estoy absolutamente convencido que si no tenemos los votos para alcanzar una presidencia de la Asamblea Nacional con dignidad, jamás nos va a faltar el pan. Todo lo contrario, seguiremos sumando nuestra dignidad. Si no es hoy, será mañana. A lo que se sumaría que podrían quedarse sin su presidenciable. Aparentemente Yacu Pérez les ha puesto a ustedes entre la espada y la pared, porque él dice que si negocian con UNES o negocian con los socialcristianos, él se va de Pachacutic. Mira, es una pena. Es una pena escuchar ese tipo de comentarios. La izquierda democrática descartando que en sus filas exista fraccionamiento. Alejandro Jaramillo, disipando ese rumor. Es decir, no se van a desgranar. No, en absoluto, eso no se puede permitir. Y en el caso que eso suceda, el tema disciplinario dentro de nuestra organización es totalmente tajante. Todos a la espera del día clave, el 14 de mayo. Pero seguimos abiertos y manteniendo conversaciones con las diferentes bancadas que integran. ¿Ese día? Hasta aquí, a ver, soy bruja pero no adivina. Así. Informó Héctor Romero. Muy bien, son las 7:31 de la mañana, mi querida Roselena, y ahora, ¿qué tenemos? Nos vamos a una breve pausa comercial, pero sigan en nuestra sintonía porque tenemos más aquí en la Noticia Primera Emisión. Ya vemos. Consumidores de droga se tomaron un espacio destinado para la recreación de los niños. Se convirtió en un problema para los vecinos del sector Viernes Santo, quienes piden ayuda para recuperar su parque. Como gente de barrio llamamos la atención y todo, pero somos mal llamados por nombres múltiples, menos el de nosotros. Somos identificados como lugares a donde luego de que se produce algún evento suelen venirse acá a esconderse. Este jueves en la noticia en la comunidad les presentaremos este caso.
seguimos, José Luis, informando aquí en la noticia Primera Emisión. Les comentamos enseguida que distintos delitos son captados por las cámaras del EQ911 en Cuenca, provincia de La Suay. Entre ellos, robos e intentos de homicidio. Los detalles enseguida. Todo ocurrió en varios sectores de la capital azuaya, en Cuenca, en donde los actos delictivos que suceden son captados por las cámaras del EQ911. En este primer video vemos cómo en los exteriores de un mercado dos personas se enfrentan. Uno de ellos, con un arma blanca, deja herido al otro individuo, el cual en una camioneta es transportado hasta una casa de salud cercana. Por otra parte, una persona dormida en la calzada es revisada por un desconocido, el cual se le sustrae los objetos de valor. Sin embargo, la policía oportunamente actuó deteniendo a los sospechosos que actuaban en conjunto, cometiendo delitos en el sitio. Ante este tipo de sucesos, representantes del EQ911 recalcan la importancia de que la ciudadanía denuncie este tipo de hechos. En lo que va del 2021 hemos atendido 198 denuncias por presunción de robo, así como 128 por agresiones, tomando en cuenta imágenes crudas como las que podemos ver a continuación. Además de que están operativos para cualquier tipo de situación en tema de delincuencia. Es nuestra capacidad operativa en videovigilancia las que nos ha permitido detectar este tipo de riñas y agresiones entre distintos ciudadanos, dando pues aviso inmediato a las autoridades competentes. Informó Julio César Saona. Y ahora queremos decirles que 300 kilos de marihuana tipo creepy fueron halladas en un automotor que transitaba por la vía Panamericana Norte en la provincia de Carchi. El destino era aparentemente uno de los puertos del país y la sustancia era de alta calidad, por lo que se presume que iba a mercados internacionales. En la vía alterna que conduce desde Tulcán a la parroquia de Julio Andrade, a la altura del sector rural denominado Agua Amarilla, aproximadamente a las 5 de la mañana de hoy, personal del GEMA procede a parar la marcha de un vehículo tipo trooper de placas de Imbabura. Al momento de realizar una inspección antinarcóticos de todo el automotor, se pudo localizar 6 sacos de yute, los cuales en su interior contenían un total de 250 paquetes rectangulares, cubiertos con cinta de embalaje de varios colores. Cargaban 300 kilos de marihuana. Esto viene a presentarnos aproximadamente unas 600.000 dosis. Por las características, puede ser que vaya justamente el consumo internacional, ya que tenían un logotipo, y tal vez algún otro excedente para quedarse acá dentro del país. Con esta acción se ha neutralizado el accionar delictivo de los traficantes de sustancias ilícitas, evitando que una gran cantidad de dosis lleguen a los mercados de consumo, tanto internos como internacionales. Existe una gran cantidad de sustancias incautadas en lo que va del 2021. Son aproximadamente 2 toneladas, 100 kilos, que se tiene hasta el momento, pero esta situación demuestra que tenemos un arduo camino y sobre todo como autoridades estamos bastante pendientes para que este mal, sobre todo, no se propague tanto en nuestro país como a nivel internacional. El conductor de este vehículo fue detenido para investigaciones. De acuerdo a las primeras indagaciones, la droga fue cargada de a poco a modalidad de hormiga, como llegaba por las trochas desde Colombia, para luego internarlas bajo esta modalidad al país. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Seguimos con más. Atención, una niña de 5 años de edad murió tras ser atropellada por un camión, esto en el sector de Cochapamba, en Cuenca, provincia de La Suay. Al parecer, el conductor del pesado vehículo se percató de la presencia de la pequeña cuando daba retro. Veamos. Según versiones de algunos vecinos, dados a los agentes de tránsito, el chofer del camión que dio retro al vehículo no se dio cuenta de la presencia de la menor de 5 años, quien murió instantáneamente producto del arrollamiento. Nos encontramos con un arrollamiento, fuimos alertados por el EQ911, donde usted puede presenciar, se trata de una niña de 5 años. Este lamentable hecho en el cual perdió la vida la pequeña ocurrió en el sector de Cochapamba de la provincia de La Suay. Por versiones de los moradores indican que el camión se encontraba dando retro, es cuando se produce el arrollamiento. Al llegar a la escena se constató era una niña de aproximadamente 5 años, no presentaba ya signos vitales. La policía especializada en accidentes también llegó al lugar donde realizó las pericias acostumbradas en estos casos.
El chofer del vehículo fue detenido. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y ahora les comentamos que desmantelan un laboratorio clandestino de procesamiento de drogas en la parroquia Tobar Donoso de Tulcán, provincia de Carchi. En el lugar se producían hasta 4 toneladas de alcaloide al mes. La elaboración de procesamiento de la droga. Hasta 4 toneladas de sustancias estupefacientes al mes era la capacidad de producción de un laboratorio de procesamiento de drogas clandestino en la parroquia Tobar Donoso, cantón Tulcán de la provincia del Carchi, desmantelado este 11 de mayo. Durante estos patrullajes, el personal militar detectó varias vías de acceso, las cuales fueron realizadas un reconocimiento localizando un laboratorio. A través de la operación Límite, realizada por miembros del Grupo Operacional 1.4 Esmeraldas de las Fuerzas Armadas, en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía, desarticularon este espacio de refinamiento y procesamiento de sustancias estupefacientes en zona limítrofe con Colombia. Es un laboratorio de conversión de pasta base de cocaína a clorhidrato de cocaína. De acuerdo a la ordenada distribución de espacios, con el área de procesamiento, cocina e incluso dormitorios, autoridades de seguridad presumen que en el lugar laboraba personal de forma continua. Áreas administrativas donde tenían víveres de primera necesidad para mantener a un personal que laborando permanentemente en ese sitio. Aproximadamente de 20 a 30 personas trabajaban ahí para realizar ese procedimiento. En la inspección se encontraron precursores químicos para la fabricación de alcaloides como amoníaco, cloruro, carbón activo e hidrato de sodio. Además, habían artefactos eléctricos para la compactación en este espacio clandestino que habría estado en funcionamiento por un periodo aproximado de un año. La materia prima llegaba vía marítima y el producto final salía por tierra. Se ayudaban de embarcaciones, sí, a través del río San Juan, metían materiales para el procesamiento de droga. Igualmente, sacaban la droga hacia Tobar Donoso y utilizaban caminos de tercer orden. El laboratorio en el corazón de la Selva Norte fue inhabilitado de forma permanente por personal de las Fuerzas Armadas. Informó Paola Castillo. Y este 12 de mayo se conmemora el Día de la Enfermera y debido a la pandemia del COVID-19 sus labores han cambiado radicalmente. Estos hombres y mujeres se enfrentan día a día a la muerte y vestidos de blanco inventan o intentan ganarle la batalla al coronavirus. En la siguiente nota les rendimos un homenaje a su valentía y sensibilidad. Ninguna casualidad que las enfermeras y enfermeros se vistan de blanco. Este color sin duda define su alma y su vocación. Hace 14 meses se enfrentan a la muerte y sus uniformes se convierten en blanca luz para los pacientes de COVID-19, quienes se aferran a la vida a través de sus cuidados. Se me murió un paciente que estaba entubado y que estaba complicado y todo. Se trató de hacer la desinfección lo más rápido porque había otro paciente que necesitaba ese ventilador y ese cubículo. Me sentí potente porque no había ventiladores, estábamos colapsados. Me dijo, no me dejes morir. Este 12 de mayo se conmemora su día y a pesar del dolor y el sufrimiento causado por la pandemia, estas personas creen que vale la pena seguir luchando por la vida de los demás. Entre nosotros tenemos que tratar de darnos ánimo, alegría y para seguir adelante y poder ayudar a las personas que nos necesitan. Parece que los trabajadores de la salud se han acostumbrado a vivir con miedo. Miedo de la enfermedad, de la muerte, de terminar en una cama, de su propio hospital. Lo más difícil que ha sido para nosotros es llevar el virus o contagiar al personal que más nosotros creemos que es nuestra familia.
más allá del compromiso con los pacientes. 14 meses de trabajo continuo sí debilitan el ánimo y el cuerpo de enfermeros y enfermeras, quienes confiesan estar al borde de la depresión y el agotamiento. El dolor ya no es solamente el cansancio, y el dolor ya no es solamente físico, es también psicológico y mental. Sí, estoy cansado, agotado, fatigado, a veces estresado. De mi 100% creo que ya doy un 70%, porque a veces ya las ganas se bajan de ver tanta inconsciencia. En un escenario adverso, lleno de limitaciones y complejidades, estos hombres y mujeres de blanco siguen luchando por la vida de los ecuatorianos. Y para ello exigen mejores condiciones laborales y un plan más eficiente de vacunación para no lamentar más pérdidas de vidas ni más familias marcadas por la ausencia y el dolor. En Quito informó Álvaro Terán. Escenas desgarradoras, escenas tristes, lo que están viviendo todos nuestros enfermeros y enfermeras que están haciendo una noble labor y sacrificándose inclusive por la vida de otros. Que llegan incluso hasta las lágrimas, ese dolor que ellos sienten, lo que comentan, lo que padecen, y por la irresponsabilidad de muchos, lamentablemente. Hay que decirlo como es. 7:49, mi querida Roselena, nos vamos a una pausa comercial, pero sigan en nuestra sintonía porque tenemos más aquí en la Noticia Primera Emisión. Ya venimos. En los últimos meses se han convertido en blanco de los sacapintas en el centro de Guayaquil. Los comerciantes de nacionalidad china son interceptados por sujetos armados, fuera de los bancos y también en sus locales. El chinito salió del banco, retiene una cantidad de dinero y creo que ya lo vieron, siguieron. Y ahí lo atacaron aquí adentro. ¿Qué acciones antidelictivas están optando con sus empleados? ¿Y qué hace la Policía Nacional para frenar este tipo de casos? ¿Qué serían? Personas cercanas a la víctima, que ellos proporcionan la información, y es así que esa información la venden a las organizaciones delictivas. Se lo presentaremos más adelante en la Noticia en la Comunidad. 7:55 de la mañana, con más aquí en la Noticia Primera Emisión. Miguel Rosalén, amables televidentes, les informamos que la Asamblea Nacional no aprobó las reformas al proyecto de ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El debate se centró en si los jubilados que vuelven a trabajar deben o no recibir su pensión completa. Veamos. Luego de 2 años de tratamiento, la reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no alcanzó la mayoría de votos para aprobarse. La normativa buscaba garantizar que los jubilados y pensionistas del ISPOL y del ISFA reciban sus pensiones completas, independientemente de si inician o no una nueva relación laboral después de su jubilación. Este fue uno de los puntos que generó desacuerdos. Esas personas jubiladas y que vuelven a trabajar, el Seguro Social, el ISFA o el ISPOL retienen un 40% de esa jubilación para beneficio de esas instituciones a las que ellos pertenecen. Las instituciones, señores asambleístas, que están prácticamente quebradas. Es justo que policías y militares y todos los jubilados dentro de esta reforma reciban su dinero fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su ahorro, de su vida en Fuerzas Armadas y Policía. La ley requería de 70 votos para su aprobación, pero solo alcanzó 66 y 43 abstenciones. El proyecto normativo de 3 capítulos también proponía que el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ejerza la acción coactiva para recuperar recursos, iniciativa que provino por parte del Ministerio de Gobierno. A días de culminarse la actual Asamblea Nacional, este es uno de los proyectos de ley que queda sin efecto, informó Valeria Navarro. Noticia Primera Emisión. Un gusto, como todos los días, compartir contigo, José Luis. Igualmente, mi querida Roselena, ya se viene la noticia en la comunidad. Quédense con nosotros aquí en la pantalla de RTS.